¿Cómo te han ayudado los estudios de arquitectura a tu profesión como cineasta? Pues la verdad es que me han ayudado mucho, o sea, lo he comentado aquí, lo primero, porque mi primera película la produje gracias a trabajar como arquitecto, a mis ahorros durante unos años, y también a un grupo de compañeros que me ayudaron económicamente, ¿no? Y luego también, hombre, pues por ejemplo, el saber dibujar para de cara a storyboard, la concepción del espacio en general. He podido hacer muchas veces trucos de rodajes, de rodar en sitios grandes que para hacerlos parecer pequeños y al revés. ¿Qué consejo les darías a nuestros alumnos? El consejo que les doy es que trabajen mucho, es decir, que sean creativos, es decir, que dejen, digamos, avanzar a la creatividad y que también sean, digamos, muy hormiguitas y curren y estudien.